Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Feliz de estar nuevamente con ustedes, con la mayor energía, deseándoles que hoy sea un día, un miércoles cargado de excelente y bonita energía para todos en casa y desde el lugar que nos estén viendo, que sepan que aquí tenemos herramientas para que usted cada día pueda ir construyendo vida saludable. Ese es el propósito de Mi Parque, tu casa. Señorita, buenos días. Espero que le haya hecho mucha falta. Mucha falta, no solamente a mí, sino que todos los que están aquí en el canal siempre te están extrañando, Manu, pero todos estábamos mandando la mejor energía a ti y a tu hermano, por supuesto. Así es, seguimos avanzando, pero vamos muy bien. Y antes de continuar con el programa, hay que decirles que ustedes los invitamos a que participen, a que estén conectados siempre con Mi Parque, tu casa, que nos llamen, que se interesen por eso, que nos propongan los temas, dónde lo pueden hacer, cómo nos pueden llamar, 268-6033. Y a través de nuestro correo también, miparquetucasa@telemedellin.tv. Y bueno, Manu, hoy traemos temas que me encantan. Hay uno que personalmente no lo conocía, sí. Te había visto a ti, digamos que con ese objeto, y yo decía, ¿para qué sirve? Pues vamos a hablar de esos termos con cristales, con cuarzos. ¿De verdad funcionan? ¿Con qué intenciones que se pone un cuarzo dentro de un termo? Bueno, vamos a descubrir como todo lo que hay detrás de este tema. Así es, y también hay que recalcar que esta semana se realiza la Semana Mundial del Sueño. ¿Por qué es tan importante tener ese sueño reparador? Algunos de alguna forma hacen la actividad del 16, otros lo hacen el 18, pero hoy en Mi Parque, tu casa, vamos a hablar un poco de este tema para que usted tome conciencia de esto. Y vamos a tener a una médica que nos va a hablar sobre la artritis, de qué se trata, cuáles son los síntomas, cómo prevenirla. Pues esto y mucho más hoy aquí en Mi Parque, tu casa. Muy bien, y de una vez nos vamos con la frase del día aquí en Mi Parque, tu casa. En la frase del día, no me distraeré con el ruido o contratiempos. La paciencia, el compromiso, la gracia y el propósito me guiarán. La paciencia, el compromiso, la gracia y el propósito me guiarán. Focus, estar enfocados en lo que queremos en la vida. Y ese es el mensaje con que hoy queremos que se conecten durante el día y que les suene y resuene. A ver qué tan conectados estamos con eso. Iniciamos, señorita. Iniciamos con nuestro primer tema y ya tenemos a nuestra invitada. ¿Sí? Sandra Marcela López, médica deportóloga, especialista en medicina del deporte y la actividad física. Sandra, bienvenida a Mi Parque, tu casa. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta estar aquí para que hablemos de un tema muy importante que es de muchísima utilidad para todos, que es la artritis. La artritis, ¿cuándo o cómo decir que se presenta esta enfermedad? Bueno, para mí es muy importante que sepamos que el dolor en las articulaciones no es raro. A todos nos pueden doler las articulaciones, sobre todo por el tipo de actividad que hacemos, por la labor que realizamos. Hay tipos de actividades físicas que pueden hacer que nos duelan las articulaciones. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de dolor puede ser cortico, limitado, no es evolutivo en el tiempo, o sea, no es crónico. Cuando ese dolor que presentamos en las articulaciones tiende a seguirse continuando, ya nada nos mejora el dolor, y además del dolor aparece un síntoma muy importante que es la rigidez. La gente dice, no, es que yo amanezco pegada, no soy capaz de mover mis manos, no soy capaz de mover mis muñecas. Ahí es cuando tenemos que sospechar que puede estarse presentando la artritis. ¿Qué pasa entonces cuando empezamos a decir, bueno, me duelen mis dedos, se me están hinchando, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero es que tenemos que consultar al médico, ¿cierto? También tenemos que pensar, venga, yo hice algo el día de ayer, hice algo que hiciera que me dolieran las muñecas, o ¿cuánto tiempo llevo con este cuadro clínico? ¿Llevo un mes, llevo dos meses? Si ya llevo mucho tiempo y nada me mejora el dolor en las articulaciones, cada día es más intenso el dolor, cada día siento que están más pegadas las articulaciones y se me hinchan más, lo primero es que tenemos que consultar a nuestro médico general para que él, lo primero que haga es que nos mande exámenes, nos haga un examen físico completo para poder saber si el diagnóstico puede ser compatible con una artritis. Es muy importante que el diagnóstico de la artritis sea precoz, o sea, que no esperemos muchos años para, no, es que yo llevo 5 años con dolor en las articulaciones, porque el diagnóstico precoz hace que el tratamiento sea mucho más efectivo. Bien, normalmente cuando hablamos de artritis creemos que se presenta en
en las articulaciones y hablamos de las manos. ¿La artritis se presenta en otras articulaciones o qué otros dolores? Porque entonces dice, ah, no, pero es que a mí no me duelen las coyunturas de las manos, entonces no tengo por qué ir a consultar. No, mira, es muy importante que diferenciemos la artritis de otro tipo de enfermedades como la artrosis. Eso tiende mucho a confundirse. La artritis generalmente puede presentarse en las articulaciones pequeñas, generalmente en las muñecas, en las manos. Y la artrosis generalmente se presenta en las articulaciones grandes, sobre todo en las que cargan nuestro peso. La artrosis es un proceso degenerativo que se da más con el tiempo. Muchas personas lo asocian con el sobrepeso y la obesidad porque las articulaciones están cargando un peso que no es el debido. Entonces el cartílago se empieza a dañar y sobre todo se presenta en las caderas, las rodillas, los tobillos, incluso hasta en los huesos de los pies. Pero otro punto a diferenciar es que la artritis es simétrica. A mí me duelen ambas muñecas o me duelen los dedos de ambas manos, mientras que la artrosis puede ser en una rodilla o en la cadera del otro lado o en el tobillo del otro lado. Entonces es muy importante ir diferenciando los dos temas. Buena diferencia. Doctora, una pregunta. Aquí en Mi Parque, Tu Casa, siempre cuando hablamos de salud queremos es prevenir. ¿Esto se puede prevenir o si es hereditario pues no hay nada que hacer? Mira, lo que les mencionaba ahorita, el diagnóstico precoz es muy importante. Si yo tengo una carga genética, o sea, quiere decir que en mi familia hubo artritis, es probable que yo la vaya a tener. Prevenirla quiere decir que usted tiene que tener buenos hábitos de alimentación, tiene que hacer ejercicio. Si yo empiezo con síntomas, ir oportunamente donde el médico, porque el tratamiento hace que ese daño articular no sea tan grave. Hace tiempo, cuando nuestros abuelos tenían artritis, no se hacían diagnósticos, no había el tratamiento que había ahorita, el daño que había en las articulaciones era muy grave. No sé si se acuerdan esos ancianitos que tenían desviaciones en los dedos. Ahorita lo veíamos en unas imágenes. Cuando ya hay un daño articular y el dedo o los dedos empiezan a desviar, ahí ya no hay manera de retroceder la enfermedad. Pero en este momento tenemos tantos tratamientos para la artritis que lo que se busca es prevenir que haya esas desviaciones. Que se llegue hasta allá. Exactamente. Muy bien. Línea telefónica 268-6033. ¿Podríamos decir que la artritis, aparte del dolor en las articulaciones, tiene como unos primos hermanos de sintomatología que podamos también como estar atentos a eso? Por supuesto. Lo que les decía ahorita, el dolor es clásico, pero se asocia a rigidez, o sea, amanecer con las manos pegadas, que yo no soy capaz de mover, no soy capaz de coger absolutamente nada. El edema, la hinchazón es el tercer síntoma general, pero hay que estar muy pendiente de los síntomas generales. Los pacientes dicen, no, es que perdí el apetito, perdí la fuerza, me siento cansada, fatigada, no quiero hacer nada. Y eso se explica porque la artritis es una inflamación sistémica. No solamente se inflaman los dedos y las muñecas, por poner el ejemplo, sino que hay una inflamación generalizada. Entonces, en ese momento se sabe que el cerebro se inflama, los pulmones se pueden inflamar, el corazón. Entonces, es una enfermedad sistémica, hay que ponerle cuidado a todos los síntomas, no solamente es el dolor. Doctora, ¿cómo le cambia la vida a una persona que tiene artritis? ¿Puede realizar alguna actividad física o cómo calmar esos dolores tan fuertes que se les presentan? Yo creo que cuando a una persona le hacen diagnóstico de artritis, la persona se siente desmotivada, triste, como que piensa en el futuro, no, ya voy a tener mis dedos torciditos o voy a tener una mala calidad de vida. Entonces, lo primero que hay que decirle a los pacientes con artritis es que gracias a Dios existen tratamientos que hacen que la evolución sea mucho mejor en este momento. Entonces, el paciente, fundamental, como mencionamos ahorita, tiene que ir donde el médico para que le haga su diagnóstico, para que le empiecen un tratamiento precoz, para que se empiece a tomar sus medicamentos y ese avance de la enfermedad se detenga. Fundamental que toda la familia conozca de qué se trata la enfermedad, que todos estén enterados. Mi mamá tiene artritis, pero eso es grave, ¿qué va a pasar con mi mamá? Yo le tengo que seguir insistiendo, mamá, tenemos que ir donde el reumatólogo, se hizo sus exámenes, no como, ay, mi mamá tiene artritis, entonces ella mirará qué hacer. No, toda la familia tiene que estar en torno al paciente con artritis. Muy bien, Sandra, tenemos llamada hasta ahora. Gloria Gómez desde Belén, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Gloria.
Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted, señora? Ay, no, pero ¿por qué, señora? ¿Cómo le ha ido? Bueno, ¿cómo está? Niña, muy bien, gracias, la felicito por semejante programa, muy interesante. Amén, mi Dios le pague. Doña sí, Gloria, buenos días. ¿Qué llamada quisiera, qué pregunta quisiera hacerle a nuestra invitada? Lo que ocurre es lo siguiente, que yo me levanto a veces y las manos me las tengo inflamadas y me están dando muchos calambres. Eso también tiene que ver con la artritis. Listo, doña Gloria, muchas gracias por sus llamadas, presta mucha atención que ya nos van a responder. Otro síntoma, lo que yo les decía, hay unos primos hermanos de los síntomas que se empiezan a relacionar y hay que estar atentos con eso, entonces. Lo primero, doña Gloria, es que tenemos que pensar, ¿hace cuánto tiempo tiene usted el dolor y la hinchazón en las manos y desde cuándo se le están encalambrando? Es muy importante que usted vaya donde el médico general, que la revise bien, que mire lo de la hinchazón, en qué parte de las manos es, lo de los calambres, en qué parte también se presenta, porque hay otras enfermedades asociadas, por ejemplo, a los calambres, que es el síndrome del túnel del carpo. Es muy común en las mujeres, entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales. No todo dolor en las muñecas es artritis, entonces hay que ir donde el médico y que nos estudie qué otras causas de dolor en las muñecas puede tener. Doctora, pues no sé si sea muy ignorante, pero normalmente cuando vemos a personas con artritis decimos sería, y eso viene de las abuelitas, de las mamás, se traqueaban mucho los dedos. ¿Qué mito, realidad, que tenga que ver con esto, que de pronto esto desarrolla esa enfermedad? Sí, no. Pues realmente el traqueo en las articulaciones es una cosa que uno no debería hacer, ajá, pero simplemente es por cuidar el cartílago. Okay. Eso no va a desarrollar la enfermedad, porque se les decía ahorita, hay muchas otras cosas que se tienen que juntar para que a usted le dé una artritis. Obviamente sí hay que prevenir, cuidar las articulaciones, no solamente las muñecas, hay que cuidar las articulaciones de la rodilla, de la cadera. Las articulaciones son muy agradecidas, pero hay que cuidarlas. Entonces, evitemos ese tipo de actividad. No le va a desarrollar una artritis, pero evitemos hacerlo porque uno, pues, se pueden inflamar más. Entonces, ay, no, ya tengo una artritis. Entonces, evitemos hacer cosas que nos hagan pensar que vamos a tener una enfermedad. Muy bien, vamos a poner esto como un ejemplo. Tenemos como el caso de doña Gloria, que está escuchando el programa y dice, sí, tengo calambres, tengo dolor, me está presentando que el apetito no lo tengo como tan bien, y empieza a encontrar que a través de eso que acabas de decir, quizás puede que tenga esa enfermedad. ¿Cómo desde ya, mientras que tiene la cita con el médico general o con el reumatólogo, que es el médico tratante, qué debería evitar en este momento para que de pronto esos síntomas no sean más de un grado más alto? Bueno, lo primero es fundamental, no solo en la artritis, sino en todas las enfermedades, una alimentación saludable. Para todas las enfermedades hay que comer bien. De pronto, en las investigaciones han encontrado que ciertos tipos de alimentos predisponen a ciertas enfermedades. La parte de la obesidad y la parte del sobrepeso, entonces hagamos actividad física. Doctor, es que me duele mucho hacer actividad física. Lo importante es mirar qué tipos de actividades no desarrollan el dolor en los pacientes con artritis. Entonces, más que evitar, es hacer. Venga, yo tengo que cuidar mis articulaciones, bajar de peso, comer bien. Obviamente, si con agarrar cosas me duelen las muñecas, entonces hay que evitar coger cosas pesadas. Entonces, es cuidarnos y prevenir va más allá de evitar cosas. Bueno, tenemos una llamada desde Campo Valdés. Luz Estela, buenos días. Muy buenos días, muy amable. ¿Cómo estás? Adelante con tu pregunta para nuestra invitada de hoy. Muchas gracias. No, mira, mi pregunta es sobre la artrosis. Sí. A mí hace por ahí 8 o 10 años, no sé, me diagnosticaron artrosis de cadera. Y en este momento llevo como 8 días que no literal, pues no aguanto el dolor en la cadera izquierda. Ya me colocaron, pues yo llamé a EMI, me colocaron una inyección, pero a mí en la EPS no me han hecho ningún tratamiento, simplemente me hicieron una radiografía y me dijeron que tenía artrosis de cadera. Y ya, pues, o sea, yo tenía entendido que eso no tiene ningún tratamiento, pues, para mejorar y como la calidad de vida, porque en este momento la verdad me está impidiendo mucho los movimientos, incluso hasta para bañarme me da mucha dificultad para todo. Doña Luz Estela, gracias por comunicarte con nosotras. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente? Es muy importante, doña Luz, según esa radiografía que le hicieron, determinar la severidad de la artrosis, porque es muy probable que todos en algún momento de la vida desarrollemos algún grado de artrosis y la tolerancia al dolor que genera la artrosis es independiente en cada uno. Si doña Luz dice que el dolor es tan severo, la debe evaluar un ortopedista. ¿Por qué? Porque tratamientos para revertir la artrosis no hay.
hay, pero para controlar el dolor sí lo hay. Todos conocemos los antiinflamatorios, hay opioides, pero no es recomendado automedicarse, eso es muy importante. El ortopedista o el médico del dolor es quien manda los medicamentos para el dolor. Segundo, según la severidad que se vea en la radiografía, él determinará si hay algún procedimiento quirúrgico que haga mejorar ese dolor. Se los digo porque las artrosis, sobre todo de cadera y de rodilla, cuando son muy severas, requieren un reemplazo protésico, o sea, que coloquen una artrosis. Eso en la mayoría de los casos mejoran muchísimo el dolor, pero eso lo determina el ortopedista mirando la radiografía. No todos los casos de artrosis requieren una prótesis, pero por eso es muy importante que doña Luz vaya donde el ortopedista. Muy bien, como vemos, hay muchas inquietudes alrededor de este programa. Esperamos que estos pocos minutos que tuvimos aquí en Mi Parque, Tu Casa, sean de gran ayuda en casa para usted que nos está viendo, para algún familiar, redes sociales donde las personas puedan buscar más información, donde puedan consultar más. Claro que sí, en Instagram nos encuentran como semde.ips, en Facebook estamos como SEMDE y nuestra página web es www.semde.com. Doctora, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Feliz día para todos. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque las noticias no se acaban, y más cuando son positivas. Pati, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchísimas gracias, muy bien, gracias a Dios y a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, hablemos de vitamina, hablemos de ese, eso que nos va a hacer sentirnos mejor, sentir ese sueño reparador, Vita Francesa. Cuéntanos de qué se trata. Claro que sí, Manu, ahorita hablabas algo muy importante sobre el sueño. Sí. Sobre el día, pues, como mundial de del sueño que reparador y todo eso. Pues la Vita Francesa, ayudándonos a reparar esos sueños que hemos perdido debido a muchas cosas. La actividad, o sea, sí, a veces tenemos tanta actividad física que resulta que no podemos conciliar el sueño. Sí. Que resulta que a veces tenemos déficit de atención, o sea, tenemos tantas cosas en la cabeza que la verdad es que no podemos concentrarnos, o tenemos tantas, pero tantas que no podemos hacer ni la mitad de lo que tenemos. Entonces llega la Vita Francesa, que tiene alto complejo B. Ok. Imagínate lo que puede hacer una pequeña capsulita en nuestro organismo con alto complejo B, que es el que nos va a ayudar a liberar esas toxinas o esas partes incómodas de nuestro sueño que no van a ser reparadores y que no van a funcionar en nuestro organismo. Imagínate lo que puede hacer todo esto. Me gusta mucho esto, pero entonces vámonos más despacio. ¿Tengo que tener algunos síntomas como para tener que llegar a Vita Francesa? ¿Tengo que tener cierta edad para empezarla a consumir o cómo funciona? Mira, la Vita Francesa es algo que es muy especial, y es que recordémosle a todos los televidentes que la Vita Francesa es un alimento más no medicamento. Perfecto. O sea, que todos, absolutamente todos, desde los niños, desde los 5 años, la podemos consumir. Perfecto. Y es algo que la verdad no estamos ingiriendo un medicamento, sino que es un alimento para nuestro cuerpo. Ayudemos a que nuestro organismo funcione de una manera más óptima. ¿Sí? Y con la Vita Francesa, porque lo que estamos recargando el organismo es de puras vitaminas. Repara el sueño, ayuda a concentrarnos un poco más con todas esas actividades. ¿No te ha pasado que muchas veces estás buscando las gafas y las tienes en la cabeza? Sí, total, mucho. O que las llaves del carro, de la casa, y las metes en la sí, mano, o las metes a la nevera. Claro que eso me pasa. Es muy recurrente, Manu. Sí. O sea, nos pasa absolutamente todos. Y para los niños es vital, porque pues para ellos es más funcional desde que ellos empiezan una etapa de crecimiento. Perfecto. ¿Cómo es la dosis? ¿Cómo, cada cuánto me la debo tomar? ¿Cuántas me debo tomar al día? La dosis para los adultos, para nosotros, son 2 pastillas diarias. Recordemos que una en la mañana y otra en la noche. Uh-huh. Y para los pequeños, desde los 5 años, una diaria. Entonces imagínate que es un tratamiento que es natural, lo pueden consumir todos los integrantes de la familia. Muy bien, me gusta mucho eso. Entonces me va a ayudar a estar más concentrada,
entrada, que mi sueño sea reparador, a que los niños a partir de los 5 años puedan consumirlos. Los estados de ánimo, me gusta, lo regulan, nos ayudan con todo esto. Perfecto. Pero entonces yo quiero saber cuánto me valdría una cajita de Vita Francesa. Manu, pues una sola caja en el mercado cuesta alrededor de los 30,000 pesos. Imagínate, que no es suficiente, porque ten en cuenta que para el tratamiento sea eficiente es después de los 21 días. Entonces, una sola caja contiene 20 vitaminas, 20 unidades. Sí. Y no es suficiente. Entonces, ¿qué está haciendo Dominos Natura? Con su registro en Vima como alimento más no medicamento, le está trayendo a todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa 5 cajas de Vita Francesa por 59,900 pesos. Es un súper regalo. No, pero venga, más despacio. Me estás diciendo que una sola es alrededor de 30,000 pesos. Una sola, que no es suficiente. Claro, porque necesitamos un tratamiento y necesitamos la continuidad. Entonces, una sola alrededor de 39,000 pesos, pero hoy la promoción aquí en Mi Parque Tu Casa es de 59,900 pesos, y ahí no es suficiente. Okay. Las primeras 25 personas que llamen en estos momentos se van a llevar de regalo el bafle o los audífonos que contienen radio, Bluetooth, FM, mejor dicho. Es un súper complemento, primero porque estamos regalando salud y bienestar, y segundo porque estamos regalando, obsequiando esos dispositivos para entretenernos, para ayudarnos al tratamiento. Entonces, mira, todo esto por 59,900. Al llamar, escogen entre el bafle y la diadema. Con los mismos 59,900. No, pero entonces venga, retomemos, porque es que esos 59,900, ahí de más que me vas a incluir el domicilio. No, señorita, absolutamente nada, totalmente gratuito hasta la puerta de su casa. Qué bueno, entonces retomemos. ¿Qué me voy a llevar por los 59,900? 5 cajas de Vita Francesa, que son 100 unidades. ¿Y el regalo? El regalo, el bafle o la diadema por los 59,900, marcando ya mismo a las líneas 322-7172, al WhatsApp 300-448-8689. Nuestras redes sociales, Manu, por si tienen alguna inquietud, duda, @dominus.colombia en Facebook y en Instagram. No, pero repetime el teléfono, por favor. 322-7172, WhatsApp 300-448-8689, marcando ya mismo, regalemos salud, bienestar a nuestro organismo de una forma muy natural. Pati, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. A ti, Manu. Un abrazo gigante. Gracias. Te espero mañana. Claro que sí. Listo, muy bien, avanzamos aquí en Telemedellín. Continuamos porque esta es la Semana Mundial del Sueño, porque se celebra para tratar esos beneficios, para hablar de la importancia de ese sueño saludable, reparador. Manu, porque es que definitivamente las personas que no duermen bien, inclusive te traje un dato que yo sé que te va a parecer interesante. Contame el dato, adelante. Imagínate que por una mala noche de sueño, y estamos hablando por esa noche de pronto que o nos desvelamos, o nos fuimos de rumba, o simplemente no pudimos dormir por alguna razón, pues tenemos 4 veces más posibilidades de contraer una gripe por una bacteria, por ejemplo. Entonces, por estos tiempos, una muy importante dormir bien, ser conscientes de que tenemos muy malos hábitos de sueño y que debemos empezar a trabajar en eso. Exacto, la higiene del sueño, tan importante, no solamente para nosotros como individuos, sino para nuestra pareja, para nuestros menores, para ese adulto mayor que también está en casa. Entonces, hoy precisamente queremos que ustedes conozcan más sobre esto. Además, ¿qué síntomas pueden presentar si ustedes día a día no están durmiendo bien? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la alerta? Aquí se lo mostramos en Mi Parque Tu Casa. Hay días que nos levantamos y el cuerpo no responde. Sentimos desaliento y un deseo de seguir durmiendo. El sueño es uno de los factores que debemos cuidar para estar recargados de energía, afrontar la jornada y terminar bien el día. Para entender mejor el tema, el profesional Hernán Andrés Marín nos explica todo lo relacionado con la medicina del sueño. Se encarga de estudiar los problemas relacionados con el sueño. Dormir ocupa la tercera parte de nuestra vida, y como tercera parte de nuestra vida tiene muchos procesos tanto fisiológicos como emocionales y conductuales que son importantes que se realicen. Y es uno de los, de los procesos que a nivel de fisiología se encuentran más alterados por la vida moderna. Entonces, dormir es importante por, por dos razones. La primera razón es la reparación fisiológica. Durante el sueño
ocurren muchos fenómenos que son importantes, la regulación de la glucosa, la aceleración de la somatotropina, que es una hormona importante tanto para los niños como para los adultos, por la reparación celular y todos los procesos que en ello ocurre, y también la reparación a nivel emocional. La regulación de nuestras emociones también está relacionada con una buena calidad de sueño. Si no hay una buena calidad de sueño, entonces vamos a tener alteraciones tanto metabólicas como alteraciones emocionales. De hecho, uno de los primeros síntomas que presenta un paciente con trastornos del sueño es específicamente es alteraciones o metabólicas o alteraciones de tipo emocional. Casi la mayoría de los trastornos mentales tienen como base una sintomatología relacionada con el insomnio o con la hipersomnolencia diurna, que son los dos, digamos así, los dos síntomas claros de los trastornos del sueño. Un sueño reparador, digámoslo así, tiene dos características fundamentales. Lo primero es que un sueño reparador es un sueño regular. Cuando la persona duerme normalmente la misma cantidad de horas todos los días, estamos hablando de que tiene un sueño regular. Segundo, un sueño reparador es aquel que cuando se despierta la persona se despierta con energía, es vital, durante el día no siente sueño, durante el día puede realizar la mayoría de sus funciones de manera adecuada. La pandemia trajo consigo dos cosas que van a alterar nuestro sueño. Lo primero es, digamos así, nuestro encierro, y lo segundo es la exposición lumínica. Y cuando hablamos de la exposición lumínica, no me refiero solamente a las pantallas, sino a la poca exposición a nivel solar. El realizar actividades nos permite a nosotros salir de nuestras casas, poder estimular, digamos así, todo nuestro sistema adrenal, que durante el día está compuesto por la elevación del cortisol, y en la noche, al inhibirse el cortisol, se manifiesta la melatonina regulando el sueño. Entonces, la poca exposición lumínica, al no salir de nuestros hogares por el aislamiento preventivo, trajo una disregulación, digámoslo así, a nivel de esta hormona. Y también la sobreestimulación, ya por las pantallas y demás en la noche, hace que, digamos así, la segunda hormona, que es la melatonina, no se manifieste, que son las dos hormonas relacionadas con el ritmo circadiano. Entonces, ¿qué hacer o por qué es importante, digamos así, tener unos hábitos de higiene de sueño adecuada durante la pandemia? Primero, el regularnos con actividad, porque es el segundo potente regulador, la luz es el principal, pero si tenemos una buena actividad durante el día, vamos a tener una buena noche. Y muchas veces el inhibirnos, el acostarnos todo el día, el alejarnos de todo este tipo de cosas que trajo consigo la pandemia, el trabajar en casa, el demás, hace que nos inhibamos y se manifiesten aquellos sueños que tenemos atrasados, ocasionando que la persona duerma en el día o duerma un poco más en el día y en la noche no duerma. Entonces van a empezar a manifestar alteraciones del ritmo circadiano. Segundo, este año es el Día Mundial del Sueño y precisamente se está retomando eso debido a la pandemia. El 19 de marzo es el Día Mundial del Sueño y el lema de este año es un sueño regular. Cuando hablamos de un sueño regular, a lo que decía ahorita, y es la principal, digamos así, norma de higiene del sueño, mantener siempre un horario estable de acostarte y levantarte. Ese mantener un horario estable le va a sincronizar a nuestro reloj interno, que está en el núcleo supracasmático, que él desarrolle su actividad como la debe desarrollar y cuándo la debe desarrollar. Porque muchas veces, por nuestras actividades sociales, no solamente las pantallas, sino también el salir a rumbear, el salir a hacer un montón de actividades, hace que se desplacen dichos ritmos y no tengamos una sincronía en ellos. Un buen sueño se caracteriza por ser sincrónico, es decir, siempre en la misma hora, siempre en el mismo momento, incluso en las temporadas vacacionales. Porque lo que hacemos en las temporadas vacacionales es casi que desatrasarnos de toda esa privación de sueño que tenemos por diferentes actividades. Pero esa privación de sueño la podemos atacar desde nuestra vida cotidiana. Y es lo que el padre de la medicina del sueño define como manejar un estilo de vida con un sueño inteligente. Si seguimos estas recomendaciones del sueño, nuestro cuerpo estará siempre enérgico. Dormir también es salud. Doctor Andrés Marín, muchas gracias por esta información. Y ahí está, sueño reparador, sueño regular. Esa es la invitación de esta Semana Mundial del Sueño, para que todos, digamos que nos concentremos en esos buenos hábitos para poder descansar, Manu, porque resulta que nuestro sistema inmunológico también se deprime cuando no duerme bien. Así es, por eso les presentábamos esta nota. También la pueden repetir a través de www.telemedellin.tv. Si usted se le escapó algún datico, ahí lo puede volver a hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Porque vamos a hablar sobre el tema de los termos que traen cristales, para qué nos sirven, cuáles cristales no deben incluirse cuando bebemos este líquido tan preciado. Ya volvemos aquí en Mi Parque, Tu Casa, no se mueva. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
hermosas imágenes que nos brinda el canal Parque Telemedellín y avanzamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Usted ha visto a ciertas personas en la calle que están con el termito y el termo tiene un cristal y usted ve el cristal rosa, usted ve una matiza y ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace esto en el cuerpo? Entonces vamos a saludar a esta hora a Karen Agudelo, ella es angeóloga y gemóloga. Así ¿bien es, dicho? Manu. Muy bien. Totalmente. Karen, ahí estamos viendo pues precisamente en esta mesa de Mi Parque, Tu Casa, algunos ejemplos que estamos viendo cotidianamente y yo soy una de las que también tomo agüita ahí con los cristales, me gusta el cuarzo rosa y queremos que hoy en Mi Parque, Tu Casa las personas entiendan el para qué esto, para qué nos sirve, por qué el agua, por qué el cristal, por qué los juntamos. Bueno, gracias por la invitación, principalmente antes de comenzar a hablar sobre todo este mundo que... Lo más importante es entender que el agua tiene memoria, el agua tiene vibración, nuestro cuerpo está compuesto 70% de agua. Esto viene hace muchos años, nuestros padres y antepasados nos compartían información muy valiosa porque ellos se sabían sanar a través de terapias holísticas, a través de medicina alternativa y pues ahorita estamos otra vez volviendo a recordar toda esa información. Uno de los estudios más recientes los hace el doctor Masaru Emoto, él nos habla acerca de todo, o sea, él hizo muchos estudios y dentro de esos mostró cómo el agua se comportaba, cuando le hablábamos bonito y cuando no. Entonces él puso a la música de Mozart, le habló con vibraciones bonitas, le decía frases al agua o también le decía cosas no tan bonitas y el agua mostró ciertos cristales y uno de ellos eran hermosos cuando se le hablaba bonito y cuando no, no eran tan lindos los cristales claro, de agua. Aquí hago la intervención porque lo que hace esta investigación es que cuando muestran los dos tipos de agua, entonces en uno muestra como una especie de mandala. Ajá. Gráficamente era hermoso, pulido, bonito, era el agua que estaba armonizada, por decirlo así, con nuestras palabras, los textos, y el otro eran unos garabatos, algo que se sentía muy feo, y solo dando como esa música pesada, en unas vibraciones, dándole palabras, transmitiéndole palabras no tan positivas, negativas, a ese termo con agua, y automáticamente eso en la investigación sale, y ahí es cuando sabemos qué tan importante es el agua que consumimos. Es impresionante ese estudio, los invito a que busquen todas estas imágenes acerca del doctor Masaru Emoto. Posterior a eso, yo les hago una pregunta, Imanu, y es ¿dónde está la memoria? La memoria está en cada una de las células de nuestro cuerpo. Cada célula está compuesta de agua y cada célula tiene memoria. Entonces, yo siempre he dicho que si las plantas, cuando les hablamos bonito, crecen maravilloso. Imagínense cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos en afirmaciones positivas, en mantra, todo el tiempo nos estamos visualizando y decretando en afirmaciones muy positivas y una fuente de esto son los minerales. Los cristales tienen una energía increíble ya que ellos provienen de nuestra madre tierra, entonces tienen una información increíble. Por tal motivo hay muchos cristales para todo. Si quieren les voy contando un poquito. Por acá supuesto. Tenemos como unos cristales, cuarzo cristal. Ideal para sanación, es el mayor amplificador de energía positiva. Cualquier intención que le coloquen al cuarzo es lo que hace es como amplificarla. Entonces, si tienes alguna dolencia física, emocional, si quieres sanar algo de tu pasado o visualizarte hacia algo muy positivo que quieres atraer, el cuarzo cristal es ideal y perfecto. Karen, estoy viendo diferentes tonos, ¿cierto? Diferentes colores. También me gustaría que nos hablaras como de esa intención según el color, si nosotros lo elegimos o de alguna manera ellos también nos eligen a nosotros a la hora de comprar, por ejemplo, un termo de estos. Con claro que sí, eso es lo más bonito, ¿sabes qué? Los cristales nos escogen, o sea, cuando tú tienes cierta afinidad por su color, por cómo lo ves, o sea, te está mandando un mensaje y la intuición es demasiado bonita, nosotros por el color, por su vibración, por todo, no sé si les ha pasado, sí. Uno llega a lugares, conoce personas que simplemente su energía conecta. Nos conecta y otros con que simplemente no nos conecta y no está bien ni está mal, simplemente no hacemos como ese match o ese feeling con eso, entonces los cristales realmente nos llaman. Hay otra opción de escoger los cristales y es por su energía. Digamos que el cuarzo cristal es sanación, el cuarzo rosa es de amor propio, paz incondicional, amor infinito. Entonces, si tú en estos momentos de tu vida requieres la energía de amor, pues este es el cristal ideal para ti. Perfecto. Si requieres la energía de sanación, el cuarzo cristal. Amatista ayuda a transmutar todo tipo de energía negativa en amor, ya sea a través de pensamientos, emociones, energía que te pueda llegar desde el exterior o que tú mismo tengas, claridad mental, protección. Entonces, mira que hay diversas formas de escoger
asertivamente un cristal. Una de ellas es la intuición, como tú dices, es la mejor aliada porque siempre estamos como todo el tiempo conectados con ella. Muy bien, entonces, ¿nos regalan un termo de estos o yo voy y lo compro y le echo la agüita y listo y se acabó y funciona? ¿O cómo es el tema de la limpieza y la armonización y el propósito, la intención que le ponemos a estos cristales? Claro que sí, Manu. Bueno, lo ideal siempre es intencionarlo. Todo en la vida es de intención. Si nosotros salimos de nuestra casa a trotar es porque tenemos una intención de tener salud, de hacer deporte. Todo es intención en la vida y en cualquier cosa que hagamos. Por tal motivo, esta no es la excepción. Hay que intencionar nuestros cristales. Yo recomiendo siempre cogerlo entre tus manos. Nuestras manos son portadoras de mucha energía. Cójalo entre sus manos, agradezca por la energía que tiene el cristal y colóquele esas intenciones o peticiones personales. Es decir, yo quiero atraer a mi vida. Siempre hablar en positivo, hablar en afirmaciones de poder. Entonces, yo, por ejemplo, tengo el cuarzo rosa. Para mí es el cristal ideal para mí porque yo quiero atraer esa energía. Entonces, yo siempre que voy bebiendo esta agüita de cuarzo rosa, voy diciendo un mantra de poder y es: yo soy amor, doy amor, recibo amor, soy Dios en mí. Entonces, para mí es muy poderoso porque ahí ya le estoy mandando esta energía a cada una de mis células, a cada parte de mi cuerpo donde llega el agua, y entonces esas son las vibraciones. ¿Se pueden poner varias intenciones o la recomendación es una primera intención, digamos que varios días con esa intención, con esa energía para ese momento, y ya después como soltar esa y poner otra? Muy buena pregunta. Realmente yo recomiendo siempre como enfocarnos en algo en especial. Nosotros somos seres humanos cíclicos. Por ciertas etapas de nuestra vida estamos pasando y requerimos algo muy puntual. Entonces, si yo en estos momentos de mi vida requiero atraer abundancia integral, yo me voy a enfocar en eso, porque donde tú pones tu intención, eso crece y atraes a tu vida. Entonces, si yo enfoco mi energía en abundancia integral, en paz, en lo que requiera atraer, ahí me enfoco y eso voy a atraer. ¿Todos los cristales se podrían trabajar de esta manera? Sí, Manu, o sea, todos los cristales tienen una vibración y algo en específico a trabajar, pero no todos son aptos para esto. Ok, ¿cuáles no? Un ejemplo de ellos es pirita. Pirita es tóxica, la turquesa, la esmeralda, hay demasiado, selenita, por ejemplo, todos esos cristales. Primero, no soportan el agua y segundo, no se pueden beber porque son tóxicos. Mejor. Ya que Manu menciona eso, pues yo digo, bueno, lo compré. ¿Cómo limpio ese cristal? ¿Cómo debo abrir el termo que no se me vayan a quebrar? ¿Cómo es ese manejo para esa primera toma, digamos que espiritual, sanadora para nuestro cuerpo? Claro que sí. Bueno, lo ideal es siempre cada cristal que llegue a ustedes, es importantísimo limpiarlo energéticamente. Lo pueden limpiar simplemente pues con agua, lo pueden ahumar con salvia, palo santo, ahí le colocan su propia intención o petición y ya posterior a esto pues los están limpiando continuamente con agua y jabón normalmente. Lo ideal es que el termo con los cristales simplemente sea dedicado al agua, pues nada de colocar otro tipo de sustancias, única y exclusivamente agua, y ya con esto se logra pues como lo ideal, que pues como el objetivo principal, que es beber agua mínima mineralizada. Muy bien, entonces Karen, la persona ya compró, ya limpió, ya intencionó, ya tiene esto, ¿y en qué momento o cómo se empiezan a ver algunos beneficios cuando estamos sabiendo que esta agua ya está armonizada y estábamos hablando de que nuestro 70% de nuestro cuerpo pues tiene agua y que de esa forma también podemos reprogramar esas células que tienen memoria? Así es. Bueno, los beneficios se van a ver a nivel físico, mental, emocional, a nivel energético, ayuda con el sistema inmunológico, tiene múltiples beneficios a nivel del ser interior y del ser material. Por tal motivo, recomiendo hacerlo continuamente, estar diciendo los decretos constantemente, ser conscientes de que están tomando agua con una energía positiva y no es tan solo pues el agua común y corriente, sino que este tiene una energía especial. Karen, en todo lo que leí, y yo soy una enamorada de la luna, ¿cómo se recargan o cómo se cargan estos minerales con la luna? ¿Cómo lo podemos hacer? Es lo máximo, o sea, lo mejor que pueden hacer es en luna llena. Lo ideal es por las noches dejar el termito en una ventanita, en un balcón, en un espacio donde puedan recibir luz lunar. Van a ver que la luna tiene una energía increíble para aportarnos a nosotros, y simplemente la dejan allí una noche para que se recargue esa energía y al día siguiente beber esa agüita mineralizada. Maravilloso. Yo sí quisiera que nos recordaras de pronto como ese ritual para conectarnos. Digamos, yo nunca he tenido un cuarzo.
y nunca he tenido, digamos, como este elemento tan importante que va conectado con el agua. ¿Cómo llego, digamos, a esa primera conexión, a ponerle esa primera intención? Como tú dices, bueno, lo tomo con mis manos porque somos energía, le voy a pasar esa energía que tengo en este momento, pero ¿qué más nos recomiendas para esas personas que es primera vez que van a obtener un elemento tan valioso? Bueno, es un momento de ustedes con su propio ser, es un espacio para que inviten a todos sus ángeles, seres de luz, a la fuente universal en la cual ustedes crean. Pueden poner música relajante de su preferencia, mantras de poder. La música tiene una energía y tiene vibraciones, por tal motivo sería súper chévere un espacio donde coloquen una velita, una música chévere. Pueden hacer unas respiraciones para conectarse, o sea, que se regalen un momento, porque todo el tiempo estamos muy dispersos, estamos con muchos distractores y no dedicamos tan solo un espacio para conectarnos con nuestro ser. Entonces, cuando le dediquen ese espacio, coloquen sus intenciones al cristal, cada una de sus peticiones, como si le estuvieran hablando a una persona normal, común y corriente, porque ahí uno está afirmando, cuando uno habla, uno afirma y decreta. Entonces, por tal motivo, que sea ese espacio para ustedes colocarle todas sus intenciones y peticiones y constantemente esténlo repitiendo. Yo, por ejemplo, les compartí mi mantra personal, pero ustedes pueden tener cualquier mantra. Karen, tenemos una llamada a esta hora en Mi Parque, Tu Casa. Diana Zuleta, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Tienes alguna pregunta para nuestra invitada? Sí, para preguntarle cómo se hace. Adelante, escúchanos, sí, solamente por el teléfono. Listo. ¿Qué le vas a preguntar a nuestra experta? Para preguntarle, por ejemplo, ¿cómo hacemos para tener el cristal para uno debido al mismo el zodiaco, pues? Bueno, Karen, ya se nos está agotando el tiempo, sí, pero vamos a ayudarle a nuestra televidente con una respuesta corta. Okay. Gracias, Diana, por comunicarte con nosotros. Diana, bueno, y para todos los televidentes, realmente hay varias formas de escoger los cristales. Uno es por signo zodiacal, otro es por la energía y otro es porque simplemente nos llaman. Yo siempre recomiendo que se guíen más por la energía que por el signo zodiacal. Hay cristales para todos los signos. Sin embargo, nosotros estamos, como les decía ahorita, somos seres cíclicos. Estamos en un momento de nuestra vida en la cual requerimos protección. Digamos que yo soy signo Piscis, o sea, una amatista, pero en estos momentos de mi vida requiero protección, o sea, una turmalina negra. No quiere decir que no pueda utilizar la amatista, sino que en estos momentos de mi vida es perfecta para mí la turmalina negra. Por tal motivo, siempre recomiendo guiarse más por la energía que requieran atraer a su vida. Entonces, hay cristales para todos los signos realmente, pero pues como por consejo que lo doy, es simplemente más por el tema energético. Muy bien. Karen, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por esos buenos consejos. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos saber más de este tema? Claro que sí. Me pueden seguir en Instagram como @3decristal, 3 en numerito, y en Facebook como Cristales Naturales, también 3 de Cristal. Muy bien, muchas gracias. Me por encanta. Estar aquí. Yo quiero ya uno. Me gusta. Muchas mucho. Gracias, Karen. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz y bendecido día para todos. Muy bien, muchas gracias, Karen. Bueno, y avanzamos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque esto no termina aquí. Recordemos que Mi Parque, Tu Casa es de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana, donde pueden saber más información, donde pueden repetir desde el programa 1 de Mi Parque, Tu Casa hasta la fecha a través de www.telemedellin.tv. Mi Parque, Tu Casa está pensado para que ustedes tengan herramientas de vida saludable, para que día a día nos conectemos con este tema, y por eso queremos seguir avanzando. Y hoy le tenemos una invitación a todos los jóvenes, pero no seré yo, ni será tampoco Luisa quien haga esa invitación, y por eso tenemos acá en vivo y en directo al vicealmirante Andrés Vázquez, segundo comandante Armada Nacional. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, aquí en directo. ¿Cómo estás? Manuela, Luisa, un saludo muy especial a toda la audiencia del canal Telemedellín. Un saludo grandioso y muy especial de parte de los 32.000 hombres y mujeres que integran a la Armada de Colombia, y de manera muy particular de nuestro comandante, el señor almirante Gabriel Pérez Garcés. Agradecerles a ustedes esta oportunidad que nos dan para hablar un poco de la Armada Nacional y qué hace la Armada Nacional por nuestro país y qué hace la Armada Nacional por Antioquia y por Medellín. Por nuestros jóvenes. Así ¿cierto? Es. Cierto. Además que tenemos que decir que también en el 2023 tendremos la celebración del Bicentenario de la Armada, y hoy desde este momento, desde este punto, hacemos una invitación para estos jóvenes para que no solo celebremos ya en ese momento, sino que desde ya haya una oferta institucional que tienen ustedes para ellos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la invitación para estos jóvenes
que en este momento quizás sus padres están viendo y están diciendo, venga caballero, venga que esto sirve para usted, o venga mujer también, que esto también hay un amplio campo para ustedes? ¿Cuál es? Queremos que los colombianos entiendan que nuestro país es un país bioceánico, que el 45% de nuestra extensión territorial son mares y ríos. Y por eso queremos invitar a todos los jóvenes de Antioquia y de Medellín para que se incorporen a la Armada Nacional. El único requisito es querer ser marino. Y para ser marino necesitamos simplemente tener vocación y deseo de prestar el servicio a la patria en defensa de los intereses marítimos de la nación y en defensa de la soberanía nacional en nuestros ríos y en nuestros mares. Aquí en Medellín tenemos un gran distrito naval donde ustedes pueden ir a obtener toda la información básica para incorporarse en la carrera como oficiales navales, como suboficiales navales o como suboficiales de infantería marina. Y por qué no, para aquellos que no han terminado de solucionar su tema del servicio militar, allí también los recibimos para que presten el servicio militar como infantes de marina. A través de la página www.astemarino.com o a través de la página www.armada.mil.co pueden obtener toda la información y los requisitos básicos, que son muy sencillos, para pertenecer a nuestra gran Armada Nacional. Vicealmirante Andrés Vázquez, los jóvenes que están conectados a esta hora con Mi Parque, Tu Casa, o las mamás, las abuelitas, quieren saber cuál es esa oferta que tienen para ellos. Tenemos dentro del contexto para la carrera naval como oficial naval diferentes ingenierías dedicadas al tema marítimo. Entonces somos ingenieros electrónicos, especialidad naval, somos ingenieros mecánicos, tenemos la carrera de ciencias del mar y otra serie de carreras que son afines a nuestra especialidad y afines a nuestra armada. También tenemos las tecnologías para los suboficiales, tecnologías en sistemas de armas, tecnologías en comunicaciones. Tenemos un gran equipo de comunicaciones estratégicas. Quisiera que fuéramos igual que ustedes. Vamos siguiendo la ruta de Telemedellín, pero tenemos también esas áreas de conocimiento que son muy importantes y tenemos una gran diversidad de tecnologías y de carreras profesionales. Muy bien, vicealmirante, pero las personas se estarán preguntando en este momento, ¿cuál es la edad mínima? Pues yo tengo 34 años, ¿todavía tengo chance o ya me quedé? Puede ser parte de nuestro equipo de trabajo, claro que sí. Los jóvenes desde los 16 hasta los 21 años pueden hacer parte de las carreras como oficiales y suboficiales de línea, o aquellos que ya tienen una tecnología o son profesionales pueden hacer parte del cuerpo administrativo. Y en el caso tuyo, Manuela, que deseas ser parte de nuestra Armada Nacional, ¿sí?, puedes incluirte dentro de los profesionales oficiales de la Reserva Naval. Hoy aquí en el set hay algunos de ellos, ¿sí?, antioqueños de aquí de Medellín, que son comunicadores sociales, que son ingenieros y que prestan su servicio desde los profesionales oficiales de la Reserva Naval a la Armada Nacional. Pues, vicealmirante, tenemos que decirles que bienvenidos a la Casa de Telemedellín, bienvenidos a la familia de Telemedellín. Aquí esto está lleno de profesionales y de personas que con todo el amor del mundo podremos de alguna forma intercambiar saberes para que ustedes se sientan apoyados por nosotros, porque ese es el propósito que queremos también desde Telemedellín, y es hacer ese empuje y esa fuerza y ese apoyo para los jóvenes, y más si somos de aquí, antioqueños. Así que muchas gracias por venir. Nos repite, por favor, esa página para que las personas se puedan interesar más por ese tema y consulten allí todos esos requisitos. Claro que sí. Información en el Distrito Naval acá en Medellín o a través de las páginas www.astemarino.com o www.armada.mil.co. Y recuerden, por favor, que la Armada Nacional protege el azul de la bandera con su corazón azulado. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, y antes de despedir en Mi Parque, Tu Casa, pues también hay que decir que feliz cumpleaños a Luisa Costa, que hoy esta muñeca está de cumpleaños. Happy birthday to you, señorita. Ay, que Dios te bendiga. Gracias. Que esté cargado de mucha energía para ti.
Un abrazo gigante. Quiero leer un mensaje que dejó mi papá en redes. Excelente programa. Felicito hoy en su cumpleaños a mi hija Luisa Fernanda. Soy todo lo que soy gracias a mis papás. Amén. Felicitaciones. Gracias. Nos vamos mañana a 9:35. Mi parque, tu casa. No se lo vayan a perder. Chao, chao.